estamos hablando de APEMECO, la Asociación Provincial de Empresarios Medianos de Córdoba, que se presentaba en sociedad el pasado viernes, día 9 de marzo, en la Cámara Oficial de Comercio e Industria. Hoy nos acompaña su secretario general, Luciano Gutiérrez, está aquí ya con nosotros. Muy buenos días, Luciano. Muy buenos días. Bueno, Luciano, en principio, enhorabuena por este nacimiento, por este, digamos, inicio de un nuevo rumbo, que creo que siempre es positivo, ¿verdad? Porque empezamos con mucha ilusión y con muchísima energía, ¿no? Muchísimas gracias. Por supuesto, estamos muy ilusionados con este proyecto y entendemos que queremos llenar un hueco que realmente en la sociedad cordobesa y dentro de la clase empresarial pues estaba desocupado. Y en ello pues estamos. Muy bien, lo habéis definido como un modelo organizativo empresarial de carácter singular y único. ¿Cómo podemos interpretar estas dos características? Pues muy fácil, vamos a ver, es de carácter singular porque realmente representa a los medianos comerciantes de Córdoba y su provincia, en donde históricamente los medianos comerciantes estaban englobados con los pequeños, y dado la estructura comercial y dado la estructura económica de este país, bueno, pues ya empieza a haber fines y objetivos diferentes que los pequeños. Hasta hace poco, pues realmente caminábamos juntos, o caminaban juntos, tanto pequeños como medianos, y pues desde ahora pues se pretende no enfrentarnos a nadie, ni mucho menos, sino que lo único que queremos es llenar ese espacio, porque entendemos de que podemos tener una personalidad propia y tal, y tratar de defender y representar a este colectivo. Vuelvo a repetir, no queremos enfrentamientos con nadie, sino lo único que queremos es llenar ese espacio y tal. Y como único, pues realmente es que es el único caso que yo conozca, después de 30 años dentro de lo que es la organización empresarial a nivel local, a nivel provincial, a nivel regional y a nivel nacional, es el único caso que conozco en España de que medianos comerciantes se desliguen de los pequeños. Y entonces pues eso es lo que nos hace único. Pero eso no significa ni que seamos privilegiados, ni que seamos pues un bicho raro, ¿no? Sino al revés, sino lo que queremos es que dentro de lo que es el Estado democrático, la vertebración de la sociedad, la vertebración en colectivos, en organizaciones y tal, bueno, pues que los medianos tengan su voz y su foro donde expresar su opinión. Solamente eso. El empresario mediano, digamos, que se sitúa en un punto, lógicamente, entre la gran empresa y el pequeño comercio, y digamos que en ese camino puede ser que hasta ahora se haya visto un poco desprotegido, ¿no? Efectivamente, yo lo comentábamos el otro día, el presidente y otros directivos de la recién nacida APEMECO, lo comentábamos, donde decíamos que los pequeños tenían ayudas estatales, estaban, llamémosle, entre comillas, protegidos por la propia administración, tanto local como autonómica como nacional. La grande superficie o los grandes formatos pues tenían suficiente capacidad económica para acometer cualquier tipo de proyecto, empresa y tal, y sin embargo los medianos pues no eran ni pequeños ni tenían la capacidad económica de los grandes, se quedaban ahí en una tierra de nadie que efectivamente pues andaban desamparados, ¿no? Y entonces lo que queremos es hacernos valer pues de esta organización, de esta representatividad, y tratar de pedir cualquier tipo de ayuda a las administraciones y al mismo tiempo, bueno, pues tratar de ser un colectivo lo suficientemente fuerte económicamente para llegar a acuerdos, por ejemplo, con entidades financieras, a efectos de que también nos puedan financiar pues parte de nuestros proyectos y que nos podamos pues expandir y que nos podamos incluso internacionalizar nuestras empresas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un tema ilusionante, como verás, y al mismo tiempo, bueno, pues tratamos de llenar ese espacio, que eso es lo que pretendemos. Porque técnicamente, ¿cómo podemos definir al medio empresario para las personas que no estén avezadas en este entorno? Sí, nosotros hemos querido tener, vamos a ver, técnicamente, si nos tenemos que remontar entonces al estatuto de los trabajadores, nos tendríamos que remontar a una serie de historias, entonces técnicamente habla de aquella empresa superior a 50
empleados, etcétera, etcétera. Pero entendemos que las cosas han cambiado. 50 empleados a lo mejor hace 10 años era una cosa normal, ¿eh? Uh-huh. Y ahora pues tener 50 empleados es casi ya una gran estructura. Claro. ¿Eh? Entonces pues ha cambiado, los formatos han cambiado, empresariales. A mí me gusta una definición que yo creo que lo dice todo. Nosotros tenemos como medianos empresarios de comercio aquel comercio que está organizado. ¿Eso qué significa? El estar organizado es que tiene a lo mejor pues un gerente profesional, tiene a lo mejor a un jefe de compras, tiene a un jefe de ventas, uh-huh. tiene una serie, una estructura organizativa empresarial importante, ¿eh? Que no está el autónomo detrás del mostrador despachando. Claro. ¿Eh? Uh-huh. Es decir, tiene una estructura detrás, sabe comprar, está metido en grupos de compras, está metido en grupos incluso pues de pues está metido a lo mejor, son cadenas sucursalistas, en una gran empresa, uh-huh. es decir, está bien estructurado, está bien organizado. Y sí. yo creo que puede ser un comerciante pequeño, incluso con uno o dos trabajadores, perfectamente uh-huh. una empresa mediana, dentro de nuestra filosofía, porque está perfectamente estructurado y sabe perfectamente cómo tiene que estar o desempeñar o desarrollar la actividad de comercio. Dentro de su establecimiento, ¿no? Uh-huh. Se pretende con esta asociación dignificar, defender esta figura, ¿verdad?, del mediano comercio, con independencia de administraciones, de ideología política y de sindicatos. Esto se ha puesto, digamos, claro, de relevancia, ¿no? Es que esa es nuestra razón de ser. Uh-huh. Es decir, el otro día venía hablando de que efectivamente una organización empresarial se diferencia de un sindicato porque la organización empresarial es la que negocia el convenio colectivo como una patronal, es decir, uh-huh. por parte de la representación de los trabajadores. Por tanto, no puede estar afectado a ningún sindicato uh-huh. porque sería un dislate, ¿no? Claro. Partidos políticos, pues tampoco, porque realmente el empresario puede tener su propia ideología política y no tiene por qué imponerle la organización donde está adscrita a ninguna actividad política. Por lo tanto, uh-huh. no es que no seamos políticos, porque nadie es apolítico, sino uh-huh. seramos apartidistas, es decir, no somos uh-huh. de ningún partido, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y administración, pues si viene de la mano de cualquier administración, también está cometiendo, pues claro. llamémosle un atropello, en el sentido de que realmente está distorsionando esa representatividad que uh-huh. te irroga. Por lo tanto, es por pura lógica. Es decir, las organizaciones empresariales nacen o deben de nacer fundamentalmente para negociar convenios colectivos uh-huh. y la resolución de conflictos colectivos. Ese uh-huh. es el fin primordial. Si no, serían, llamémosle, un club de empresarios en donde se sientan a hablar de temas empresariales, ¿eh? Pero no sería una patronal. Nosotros queremos ser una patronal en donde no solamente pues se resuelvan todos los temas laborales, sino que también, bueno, podamos, sea un foro en donde la gente pues vierta su idea y que ponga en común su idea y sus proyectos uh-huh. y que salgan proyectos conjuntos, que yo creo que es lo fundamental, ser un foro de negocio, uh-huh. Y más en los tiempos que corren. Es decir, nosotros lo que queremos es apoyar fundamentalmente a la creación de empleo. Y lo que queremos fundamentalmente es que salgan muchos más emprendedores. Uh-huh. Eso es, son los dos fines fundamentales de nuestra organización. Y yo creo que es fundamental en los tiempos que corren el apoyar ese tipo de iniciativa. ¿Eh? Uh-huh. Bueno, lo hemos dado a entender al principio, el nacimiento de APEMECO supone lógicamente una ruptura con Comercio Córdoba, que era hasta ahora el único referente en este ámbito. Manuel Ramírez incluso ha dicho que no solo no os sentíais representados por los objetivos de la propia entidad, sino tampoco por su presidente, ¿no? Vosotros, ¿Cómo, digamos, defendéis estas afirmaciones o cómo las entiendes tú, Luciano? Sí, no, hombre. Nosotros con Comercio Córdoba está claro, es decir, no nos sentimos representados uh-huh. porque realmente ellos defienden al pequeño comercio. Sí. Es más, el otro hace cuestión de un mes y medio ha habido una renovación de la Junta Directiva, se ha elegido o se ha vuelto a reelegir uh-huh. al presidente que había anteriormente, señor Vado,
Y cuál fue nuestra sorpresa, que fue uno de los motivos por el cual esta asociación, bueno, pues tomó ya una cierta, un cierto compromiso con la sociedad cordobesa, es que en su junta directiva que presenta no había ningún mediano comerciante. Y entendimos, digo, bueno, pues efectivamente nos están poniendo en bandeja en el sentido de que no, si no nos sentíamos representado ideológicamente o con los fines que estaban llevando, ahora con más razón en el sentido de que no están. Y después, lo que sí quiero dejar claro es que jamás en esa junta, en esa rueda de prensa que tuvimos el día 19, se nombró a ninguna persona con su nombre y apellido. Sí, sí, sí. Por lo tanto, nosotros, el señor Vado, pues, merece todo nuestro respeto. Nosotros jamás hemos personalizado en ninguna persona, solamente un determinado diario de prensa escrita ha hecho referencia a ese tema, cosa que si los que estuvieron allí pues pudieron observar de que jamás hablamos de ninguna persona en concreto. Es decir, que se ha especificado, digamos, erróneamente, se ha llevado más lejos de lo que se afirmaba en ese momento. Totalmente, ¿no? Que si nosotros lo único que comentábamos que no nos sentíamos representados en Comercio Córdoba. Y nada más, nosotros no hemos hecho ninguna referencia a ningún presidente que nos merece los máximos respetos y cuando lo han elegido sus propios representados, con más razón todavía, es decir, nosotros no ponemos en entredicho su representatividad ni su valía personal, ni mucho menos, ni queremos entrar en ese juego. Es doblemente positivo que lo podáis aclarar aquí. Muy bien. Bueno, la presencia, digamos, de dos entidades, de dos patronales, a partir de ahora, hay quien puede interpretarla como, digamos, falta de unidad o falta de trabazón, pero luego también, desde el punto de vista positivo, se puede decir que al haber una duplicidad se puede responder mejor a las necesidades de los diferentes empresarios. ¿Cómo lo ves tú? Sí, hombre, duplicidad tampoco. Es decir, nosotros vamos, como te he dicho al principio, vamos a ocupar un puesto, un lugar que estaba vacío. Un espacio que estaba vacío. Estaba vacío, nosotros vamos y tendremos o no tendremos aceptación. Yo espero que, hombre, afortunadamente me he visto desbordado desde el viernes a esta parte, desbordado de gente muy interesada, mi teléfono móvil, tengo el buzón de voz, lo tengo lleno hasta arriba, ¿no? Tengo que empezar a contestar a uno y a otro, pero que realmente ha sido positivo. A la sociedad cordobesa le ha gustado y lo ha visto con muy buenos ojos. Por tanto, nosotros no vamos a entrar en confrontación con nadie. Lo que sí es verdad es que nosotros vamos a perseguir unos fines que en muchísimos casos pueden ser que sean los mismos, que compartamos los mismos que los pequeños, pero en algunos otros pues vamos a tener criterios diferentes. Y eso yo creo que es bueno dentro de lo que es la vida social de Córdoba y su provincia, ¿no? En el sentido de que es bueno que haya distintos criterios, distintos pareceres y distintas formas de actuar. Por lo tanto, no cabe una duplicidad porque no es una duplicidad. Te vuelvo a repetir, el mediano comerciante no se siente ahora mismo representado, entre otras cosas, porque los hechos no tenemos. No hay ningún representante mediano en el Comité Ejecutivo de Comercio Córdoba y nada más, y esa es la forma de actuar o que pretendemos actuar. Bueno, en estos días también hemos visto declaraciones procedentes de APMECO en las cuales, pues de alguna manera, se ve como positivo el descuelgue que la actual reforma laboral permite con respecto al convenio colectivo. Esto, de alguna manera, sabemos que representáis a una veintena de empresas, que detrás de ellas hay pues unos 3.000 trabajadores. ¿Pensáis que puede ser mal recibido por ellos, teniendo en cuenta que el aspecto de la negociación colectiva en concreto choca frontalmente incluso con un artículo de la Constitución española? Es decir, que de alguna forma estamos todavía perfilando y dudando y encima estamos muy a las puertas de cada vez más de una huelga general. ¿Cómo crees que recibirá esta afirmación los trabajadores a los que representáis? Mira, muy fácil, vamos a ver. Te voy a explicar. Las organizaciones empresariales, según una sentencia del Tribunal Supremo, quiero recordar del 25 de enero del año 99,
Creo que la tengo por aquí. Prefiero, casi prefiero leerla porque para no dejarme nada en el tintero. Concretamente dice, vamos a ver, si la, aquí está. Efectivamente, la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero del año 99, la Sala de lo Social, dice que las asociaciones empresariales han de estar proyectadas para intervenir en las relaciones laborales, contribuyendo en paralelo con los sindicatos a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Los medios típicos de la acción de las asociaciones empresariales son la negociación colectiva laboral, el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, el diálogo social y la participación institucional en los organismos públicos de las administraciones laborales. Hay una sentencia similar, que es del Tribunal Supremo, del Tribunal de la Junta de Castilla y León, de 6 de julio del año 2004, que más o menos es por el mismo planteamiento. ¿Con esto qué quiero decir? Es decir, si una organización no se proyecta, según dice la sentencia, para negociar convenios colectivos, no es una asociación empresarial. Por lo tanto, volvemos a la pregunta anterior, seríamos un club de amigos empresarios que pues, nos sentaríamos a hablar de temas comerciales y no intervendríamos nada. No, pero eso no es nuestro sentir, nosotros queremos participar. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una reforma laboral que nos gusta más o nos gusta menos. Vamos a ver, yo no me voy a meter en dime ni direte. Lo que sí es verdad que está ahí, que está en vigor desde el mes de febrero, mediante decreto ley, y desde hace dos días ya es una ley. Que vuelvo a repetir, ¿será mejor o peor? No me quiero meter en ese tema. Entonces, nos pone unas reglas del juego que serán buenos para uno o malas para otro, no lo sé. Lo que sí es verdad es que nosotros queremos negociar el convenio colectivo. Entonces, ¿quién ha negociado el convenio colectivo de comercio de Córdoba y la provincia durante estos últimos 30 años? Pues concretamente Comercio Córdoba, ¿vale? Entonces, lo que si queremos, y no queremos tener ningún problema, es que nosotros estamos dispuestos a negociar junto con Comercio Córdoba el convenio colectivo. Y queremos decir a los sindicatos de que nosotros existimos, que representamos un colectivo numeroso de trabajadores y queremos sentarnos. En el caso de que los sindicatos, pues efectivamente, y la patronal, la otra patronal, digan que no quieren y tal, bueno, lo tendremos que hacernos valer. ¿Cómo? Pues mira, la ley nos permite la negociación empresarial de las empresas. Pues a lo mejor esa puede ser una salida. Descolgarnos del convenio colectivo y negociar un convenio de empresa. Puede ser una solución, pero no es la que queremos. Nosotros queremos sentarnos en la negociación general y sentarnos y llegar a acuerdos. Quiere decir que nada más. Ese es nuestro fin y nuestro objetivo, que es lo que pretendemos con ese tema. Nada más. Solamente el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo. Si nosotros no nos proyectamos para negociar el convenio colectivo, es que no somos una patronal. Y por lo tanto, ¿para qué hemos constituido esto? Entonces, eso es lo único que cabe, y es que no cabe otra. Nosotros lo que queremos es sentarnos y, por supuesto, queremos negociar. Hombre, lo que sí es verdad, y no estamos muy contentos, es que la negociación del año pasado. ¿Por qué? Porque la negociación del año pasado se subió un tema de un 3% en un año de crisis, en un año y tal, pues consideramos que fue excesiva. Pero bueno, pero para eso están las segundas negociaciones y para eso está este tipo de organización que quiere sentarse efectivamente a resolver ese tipo de cuestiones y ya está. Entonces, ¿no cree que los trabajadores se puedan, digamos, sentir desnudos porque tengamos en cuenta que con la reforma laboral es la empresa, las condiciones, si tiene un convenio propio, se pueden imponer perfectamente al convenio colectivo que exista? Sí, sí, pero que nuestra cuestión no es ningún tipo de problema. Que nuestra cuestión no es imponer ningún convenio de empresa. No. Eso no es nuestro, nuestro criterio es sentarnos a negociar el convenio sectorial provincial. Estar presentes, es decir, ser una parte más de las patronales. En este caso habrá dos, en vez de haber una, que haya dos, la de los medianos, que somos nosotros, y la de los pequeños, que ha sido la tradicional, que nos sentemos
y que cada uno proponga sus pareceres ante los mismos sindicatos de siempre. Vamos a mantener en esencia el diálogo social, por supuesto, ¿no?, con los agentes. Por supuesto, si nosotros no pretendemos romperlo, sociales, ni mucho menos. Muy bien, bueno, ya nos hemos quedado sin tiempo, pero yo quería, Luciano, preguntarte, ya sabes que bueno, estamos asistiendo a un momento, yo creo que positivo para la economía cordobesa, de proliferación de grandes superficies, con Leroy Merlin, por ejemplo, a la cabeza, ya la última gran superficie que se instalaba en nuestra ciudad. Y yo quería preguntarte, pues, si esto el mediano comercio lo ve, digamos, como una amenaza, o si por el contrario piensa que bueno, que tiene otros elementos que ofrecer que no pueden ofrecer las grandes superficies. Vamos a ver. El tema de las grandes superficies es un formato que existe, que ha existido desde hace ya mucho tiempo y que está ahí. Nos guste más o nos guste menos. Bueno, en un principio lo que sí es verdad es que las grandes superficies en la ciudad de Córdoba no han proliferado tanto, porque realmente Apemeco, en la que existía antiguamente, como actualmente Comercio... Sí, además recuperáis ese nombre, ¿verdad? Sí, recuperamos ese nombre porque realmente el espíritu de Apemeco es un espíritu, siempre ha sido dialogante, y queremos retomar ese espíritu. Con Apemeco en su día y ahora después con Comercio Córdoba, pues realmente siempre se han puesto trabas para que no se instalaran en las grandes superficies. Ahora los tiempos han cambiado. Y es un modelo de negocio que puede ser complementario al comercio actual, tanto de pequeños como de medianos. ¿Por qué digo esto? Cuando el consumo realmente se ha retraído muchísimo, no solamente en Córdoba, sino en toda España en general, consideramos que la grande superficie pues, es una manera también de reactivar ese consumo que no hace falta. El otro día cuando leí en la prensa de que Leroy Merlin había hecho una barbaridad y que había cola y tal, pues, hombre, en el fondo no me gustaba porque realmente estábamos hablando de una gran superficie, pero entiendo de que eso puede ser importante para reanimar o reactivar el consumo. Entonces, como la situación está ya ahí y es irreversible, vamos a tratar de convivir y adaptarnos. Ese es nuestro criterio. Si encima ha conseguido reactivar el consumo, si encima ha conseguido emplear a ciento y pico trabajadores de Córdoba, que tanta falta hace, si encima ha movido la economía cordobesa, yo creo que no vamos a ponerles puertas al campo. Yo creo que hay que buscar la convivencia. Hay que fluir, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Muy bien, bueno, pues Luciano Gutiérrez, decíamos secretario general de Apemeco, muchísimas gracias por habernos acompañado y desde aquí pues os damos todo el ánimo, toda la energía para que este nacimiento pues pronto empiece a daros resultado y empecéis a notar los beneficios de trabajar específicamente con este sector empresarial. Pues esperamos y te agradezco muchísimo tu invitación y por supuesto siempre nos tendrás a vuestra disposición para lo que quieras.